Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy, en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento, vamos a visitar el estudio de una artista mexicana que desde muy niña ha sido muy inquieta y que esta inquietud la ha llevado a recorrer el mundo y nuestro país. Y es en estos viajes en los que Florencia Guillén ha conocido lugares y personas que finalmente se han convertido en narraciones dentro de sus obras. Así es, Fer. Hoy en De la Mano de los Artistas vamos a platicar con Florencia Guillén, una artista tapatía que trabaja en varios soportes, como pueden ser el dibujo, la pintura, el video, la fotografía y el textil. Además, recientemente Florencia se ha interesado por dos temas muy importantes en nuestro país: el derecho al agua de los seres humanos, pero también el derecho de los ríos y mantos acuíferos en general por coexistir con los seres humanos. Y el otro tema que le ha preocupado es la igualdad de género. Florencia siente una gran responsabilidad social y sabe que su papel como artista es procurar cambios que mejoren nuestras maneras de vida y convivencia con lo que nos rodea. Incluso el año pasado, Florencia creó junto con otras artistas y psicólogas un colectivo llamado Colectivo Hilos, en donde a través de la simbología del arte señalan problemáticas de violencia de género. Pues no se diga más, dejemos que sea la propia Florencia la que nos cuente todos los proyectos que está realizando, así como lo que define su práctica artística. Esto es De la Mano de los Artistas con Florencia Guillén. ¡Empezamos! ¿Qué importancia ha tenido en tu trabajo la posibilidad de viajar y de ir a residencias artísticas? Creo que formé mi carrera para que pudiera moverme y al inicio, sobre todo cuando me gradué, empecé a hacer muchas residencias con la intención de poder trabajar en movimiento en lugares no familiares, pero sí creo que es muy, muy importante para mí poder moverme de un lugar a otro. De hecho, no me considero un artista que se base o que esté trabajando siempre en un estudio, ¿no? Entonces, podría denominarme que mi trabajo es mucho más acerca del movimiento que de estar en un solo lugar, ¿no? Y por eso también creo mucho en la manera de trabajar a partir de residencias, porque ahí es como que pura investigación y experimentación, y el espacio de trabajo de producción final puede ser que sea en Guadalajara o donde esté trabajando, ¿no? Pues normalmente empiezo con estar caminando, rondando o explorando algún lugar, pero también hay veces que esta información me llega por algún artículo que estoy leyendo, un ensayo, un libro o simplemente cosas de la vida diaria que me llaman la atención, ¿no? Y una vez que estos, digamos, temas se hacen evidentes como una frase o como los puedo enunciar, empiezo a indagar un poco más, a veces con investigación así en libros y académica, y a veces a través de los viajes, ¿no? Y un tema se vuelve interesante para mí porque al inicio parece algo muy insignificante, pero cuando empiezo a escarbar aparecen hechos históricos, cambios sociales o problemáticas que van mucho más allá de esto que es insignificante, ¿no? Entonces, un ejemplo es una pieza que hace mucho hice, que es del 2014, que se llama El Triunfo. Acabó siendo un video en dos canales que habla sobre la historia de la música del piano en Baja California Sur. Empecé a indagar acerca de este espacio, este lugar, El Triunfo, porque mi abuelo iba a la escuela de ese lugar. Entonces me llamó la atención de un artículo en una revista que hablaba acerca de cómo había habido muchos inmigrantes en el siglo XIX y que habían llevado con ellos y ellas muchos pianos, que no había luz y entonces era como una manera de entretener. Además era uno de los instrumentos que tocaban las mujeres, porque era un piano, era algo que no se podía mover y tenía que estar adentro. Entonces este tipo de cosas me empiezan a llamar la atención y entonces viajé al Triunfo y empecé a hacer entrevistas con personas que tocaban el piano, en su mayoría mujeres, con personas que conocían de la historia del lugar, para poder hacer un guión
y a partir de las entrevistas. Entonces, me voy metiendo primero, digamos, por una curiosidad, indago de manera, pues, en literatura, y luego viajo para poder conocer personas que son testigos de alguna situación que me parece atractiva. El triunfo era el emporio por las minas. Mi abuelo tenía una tienda, todo lo que es el museo. Y lo llaman el pueblo fantasma. Cuando se acaba la mina, cuando se acaba la economía, todo el mundo se va a buscar un futuro. Me gusta mucho trabajar en secuencia, ¿no? Entonces, si es en video, en sonido y en dibujo, pero mis dibujos son varios siempre, son secuencias de dibujo. Nunca, casi, muy pocas veces hago una sola pieza, o sea, siempre está combinada de diferentes medios. Entonces, a mí lo que me gusta es la duración, el tiempo, algo que se pueda narrar y, digamos, que tenga también espacios invisibles de interpretación. Decido dependiendo del tema. Por ejemplo, una pieza que también me gusta mucho por la decisión que tomé de usar este medio, que es el textil, y era, digamos, la primera vez que lo usaba, es una pieza que se llama Resistencia, que hice en 2016, que es un gobelino que tiene un ícono formado de diferentes iconografías textiles de diferentes lugares de México, que simboliza la actitud o la posición femenina en espacios de guerra o de conflicto social. Entonces, es un campechano, digamos, son símbolos de diferentes tradiciones textiles, y pues podía haber sido algo impreso, podía haber sido una pintura, podía haber solamente sido el video, pero lo que acabé siendo fue una pieza textil en gobelino con este gran símbolo, que atrás tiene el video con un sonido también muy importante de cómo se teje ese símbolo. ¿Cómo vas construyendo las narrativas presentes en tus obras? Pues normalmente voy uniendo narrativas distintas. Empiezo con dos o tres hilos narrativos que me interesan. Voy a poner el ejemplo de una pieza que se llama Agua, Tela y Territorio, que habla sobre una fábrica textil en la experiencia Guadalajara, en donde se usaba el agua del río San Juan de Dios y Atemajac para hacer la energía, ¿no?, hidroeléctrica. Y en esta misma fábrica hubo una luchadora social que se llama María Arcelia Díaz, que fue una de las primeras feministas y sindicalistas de la ciudad, que justo luchó por los derechos laborales de obreros y obreras en estas fábricas textiles. Entonces, digamos que empecé a investigar acerca de ese espacio y salió una pieza, una instalación sonora, en la que hay unos dibujos flotantes que al tocarlos, sobre cubetas, ¿no?, y hay agua, y al tocarlos salen historias acerca de María Arcelia Díaz y del agua en aquel tiempo. La primera vez que estuve interesada en este tema tuvo que ver con una investigación acerca del Puente de las Damas. Entonces, puedo decir que venía como de un interés primero, como de buscar historias de mujeres. El Puente de las Damas es un puente en Guadalajara que se construyó a finales del siglo XVIII por iniciativa de mujeres. Entonces, era por una iniciativa ciudadana y además eran mujeres. Era para conectar el centro de la ciudad con el barrio de Mexicalcingo.
Y este puente hoy está enterrado, todavía quedan algunos vestigios, y investigando sobre el puente me interesó saber más acerca de la constitución, digamos, de tantos ríos que fueron encapsulados en la ciudad y que ahora no se ven. Entonces empecé a trabajar con el urbanista Luis Márquez, a hacer unas caminatas en el área periurbana de Guadalajara, y en esos lugares donde había salidas de agua empecé a filmar y a hacer dibujos. Entonces empecé poco a poco a siempre estar al alba de cómo el agua estaba presente pero escondida, sobre todo en situaciones locales, ¿no? En Guadalajara. Después de eso hice otra pieza que se llama El agua, Luisa y Cufal, que habla sobre un área de Guadalajara donde hay varios museos modernos, donde hay murales modernos. Esta área se construyó alrededor de los 50s y hoy en día se ve como un fracaso moderno. Sin embargo, ahí todavía viven personas, hay muchísimos habitantes de la calle. Entonces, en la pieza que hice ahora en 2019, hablé sobre esos manantiales que están encapsulados en esa área de la ciudad, y además hablé de un artista que conocí que vive ahí, afuera de este espacio, es el área del Parque Agua Azul, que se llama Luisa y es habitante de la calle. Entonces hice, ahora soy parte de un colectivo que se llama Colectivo La Otra Calle, donde que trabajan artistas de la calle, habitantes de la calle y otros artistas como yo y hay de otras disciplinas artísticas. Y a partir de eso justo conecto, si te fijas son varios temas que se unieron, ¿no? El hecho de vivir en la calle, Luisa es además una artista trans y sordomuda que habla a través del dibujo, entonces hicimos una conexión fuerte por esta manera de expresarnos. Y al final también están siempre presentes estas manantiales, ríos, aguas, escondidas en pos de un progreso falso, ¿no? Entonces, es como que develar eso es el gran interés en mi obra. Digo, también ya son varios años de estar pensando alrededor del agua y de su ausencia, y por eso también trabajo en otro colectivo que se llama Lugar de Voz, en donde hacemos piezas que, digamos, develan este estado de explotación de los humanos con la naturaleza. Entonces, una de las cosas principales de eso es tratar de encontrar maneras de lograr personalidad jurídica para los cuerpos de agua en específico, pero también para otras entidades naturales. Como verán, me encantan los colectivos, y me encantan los colectivos porque también es una manera de quitar esta idea de la autoría del artista individual, ¿no? Colectivo Hilos es un colectivo del que soy parte desde hace 4 años. Ahorita estoy un poquito en pausa, pero Colectivo Hilos es muy interesante porque nace de la iniciativa de una artista que se llama Claudia Rodríguez. Empezó a unir a varias mujeres, y no fue intencional, también al inicio se invitaban también hombres a hacer piezas textiles con unas madejas de hilos que nos donaron. Y se fueron uniendo psicólogas, se fueron uniendo urbanistas, más artistas, trabajadoras sociales.
y el colectivo tomó un giro feminista y de protesta en relación a las desapariciones y feminicidios en Jalisco. Entonces es un colectivo muy, muy activo en donde se hacen colaboraciones y además eventos participativos para formar piezas textiles en relación a denuncia de desapariciones y feminicidios. Pienso que decir que el rol del artista es uno es demasiado comprometedor, porque creo que una de las cosas interesantes del arte es la pluralidad de situaciones y de voces. Creo que los artistas y las artistas que más resuenan conmigo y con los que más me identifico son artistas que toman posturas acerca de desigualdades o de explotaciones y que hacen casi casi más importante la temática que el objeto estético. Aunque es importante, obviamente, que se comunique, que se trabaje también en la forma artística desde la denuncia o desde el tema social, creo que el compromiso más grande con el que yo me identifico es poder cuestionar, trabajar, crear, visibilizar en torno a temas que a veces incomodan y que cuestionamos constantemente a través de otras disciplinas, a lo mejor más de texto, periodismo, teoría artística, teoría social, pero que desde el arte también tienen que ser abordadas. Entonces, creo que cuestionar, trabajar, visibilizar en torno a estas cosas que van en contra de relaciones de poder desiguales es algo que debemos hacer, ¿no?, como artistas. Muchas gracias, Florencia, por guiarnos en tu práctica y trabajo tan interesantes. Qué increíble que gracias a su interés y curiosidad, Florencia va creando su obra y descubriendo nuevas temáticas constantemente. Pues ahora, con las manos en la masa, vamos a aprender a trabajar los relatos en dibujo. Suena un poco complicado, pero Florencia nos guiará en un par de ejercicios prácticos con los que vamos a poder aprender a narrar a través del dibujo. Solamente necesitamos algo con que dibujar. Pluma, lápiz, crayola o lo que tengan, y algunas hojas de papel. El taller que nos dará Florencia se llama Del ojo a los relatos invisibles. ¿Están listos? Pues vámonos con Florencia a Guadalajara. Esto es Con las manos en la masa. Este taller se llama Del ojo a los relatos invisibles. Y más que ser un taller de técnica o práctica, es un taller de sensibilización a lo que observamos en nuestro caminar. Lo primero es tomar un cuaderno, lápiz y tu cámara o celular. Salir a la calle a caminar y tomar una foto cada vez que algo llame a tu atención. Cuando lo consideres oportuno, siéntate en un lugar cómodo y dibuja algo que te parezca interesante. Cambia de lugar y dibuja algo más. Repite esta acción cuantas veces quieras y cuando te empieces a aburrir, hazlo un par de veces más. Esto es un consejo de un maestro que me decía que si lo llevas un poquito más allá de la diversión, salen cosas interesantes. Regresa a tu casa o escuela y observa tus fotos y dibujos. Hazte las siguientes preguntas. ¿Hay algún tema que resalte? ¿Puedes contar una historia con esas imágenes? Simplemente al colocar un dibujo o una fotografía de una después de la otra, ya hay un relato, algo que existe fuera de lo concreto, de lo visual, que hace que tu cerebro relacione e interprete. Ese es el lugar clave para narrar desde lo visual. Consejos. Que la punta de tu lápiz esté bien afilada siempre, eso te permitirá hacer trazos muy finos. Obviamente, si no quieres eso,
pues no le saques punta lápiz. Tómate tu tiempo. Dibuja como puedas, no tiene que ser figurativo. Puedes hacer este ejercicio sin caminar. Puedes hacer este ejercicio caminando al interior de tu casa o cuarto. Puedes hacer este ejercicio después de leer, recordando tu lectura. Puedes hacer este ejercicio después de jugar, recordando a lo que jugaste. Puedes inspirarte en lo que leas en redes o veas en la televisión. Cambia de materiales cuando lo consideres necesario. Prueba dibujar con todo lo que tengas. Crayolas, pintura, barro, alambre, pasto, inclusive sobre muros, banquetas. La lista es infinita. Haz este ejercicio con frecuencia. Recuerda que lo más importante es que observes, que veas, que camines, que te relaciones con lo que hay en tu entorno. Muchas gracias, Florencia. Quiero seguir con este taller. Sin duda, me pondré a hacer los diversos ejercicios que nos recomendaste. Qué increíble poder dibujar e ir creando narrativas con las relaciones de las cosas que vamos acumulando en el cerebro. Lamentablemente llegamos al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si quieren volver a ver los ejercicios que nos sugirió Florencia, recuerden que pueden volver a ver el programa en nuestro canal de YouTube. Compártanos sus resultados y la experiencia que tuvieron realizando este taller de dibujo que se llama Del Ojo a los Relatos Invisibles. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Participen con Jóvenes en TV, en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Escríbanos, comenten y participen. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!